Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy martes tenemos nuestra media hora de reflexión, hermanos, hermanas, recordarles estos dos conceptos, términos, que queremos vivir en este tiempo de cuaresma, restauración y santidad, santidad. Jesús nos restaura con su pasión, con su muerte, nos restaura con su palabra. Él le dice a sus apóstoles, ustedes están limpios gracias a la palabra que les he dirigido. El poder de la palabra de Jesús. Esa palabra que nos limpia, esa palabra que nos purifica, esa palabra que nos hace hijos de Dios, hermanos, hermanas. Sabemos y ya hemos explicado en otras ocasiones que hay toda una teología de la palabra. La palabra habla sobre ella misma. Por ejemplo, la palabra tiene el poder de darnos una fortaleza, invencible realmente, hermanos, hermanas, una fortaleza invencible para resistir cualquier tentación. Cuando dice Jesús, quien escucha mis palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente, un hombre sabio, reflexivo, que edifica su casa sobre roca. Esto es importante, hermanos, hermanas, porque sabemos que hay muchas dificultades en la historia de un ser humano, muchas dificultades, que si uno no tiene una consistencia, una psicológica profunda, el yo profundo puede resquebrajarse, puede desmoronarse. Hay situaciones que pueden acabar realmente con el juicio de una persona y llevarlo a la locura, a la depresión. Por eso necesitamos, hermanos y hermanas, una consistencia sólida, fuerte. Y la palabra nos da esa consistencia cuando vivimos la palabra de Jesús, cuando vivimos su palabra. La palabra nos da fortaleza. La palabra también tiene el poder de limpiarnos, limpiarnos de los pecados, de las maldades, iniquidades que cometemos. La palabra tiene el poder, hermanos y hermanas, de hacernos hijos de Dios. La palabra vino a los suyos no la recibieron, pero a aquellos que la recibieron les da el poder de hacerse hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra tiene el poder, la gracia de hacernos receptáculos de la Santísima Trinidad. Quien guarda mis mandamientos será amado por mi Padre, vendremos a Él y haremos morada en Él. Quien guarda, el que me ama, guardará mis mandamientos. Será amado por el Padre, vendremos a Él y haremos morada en Él. Vivamos la palabra, hermanos y hermanas, la palabra de Jesús. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Que esa palabra nos ilumine, que esa palabra nos edifique, que esa palabra nos dé fortaleza, que esa palabra nos dé vida, paz, amor, santidad. Es santidad y restauración, que salgamos restaurados de esta cuaresma y ya en el estado de santidad, en el estado de santidad, en el estado de la iluminación, en el estado del despertar, para que podamos encender la República Dominicana. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero.
el fuego de Dios en nosotros enciende la historia. El fuego de Dios en nosotros enciende la historia. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el Salmos 45 que estamos leyendo. El Salmo 45, verso 15. Salmo 45, el verso 5. Dice, marcha, cabalga, en pro de la verdad, la piedad y la justicia, que tu diestra te enseña a hacer proezas. Es bello realmente este salmo, este epitalamio real, intitula la Biblia de Jerusalén. Dice, marcha, cabalga, en pro de la verdad. La verdad, Jesús, Jesús es la verdad. La verdad. La verdad, hermanos, hermanas, es adecuar nuestra vida a la voluntad del Padre. La verdad. Adecuar nuestra vida a la voluntad del Padre. El Padre, lo verdadero, lo real. La verdad, en pro de la verdad, la piedad es un don del Espíritu Santo, el don de la piedad. El Papa San Juan Pablo II, en ese libro sobre el Espíritu Santo, nos dice que la piedad es este sentimiento filial, esta relación, esta relación de amor con Dios y con los demás. Esta relación de amor cordial con Dios y con los demás. La piedad es la oración. La piedad es la adoración al Padre. Y la justicia. El rey cabalga, busca la verdad. Dios es la verdad, busca la piedad, de sentimiento cálido, de amor para con los demás y para con Dios. La justicia, ser justo, justo, la justicia. Dar a cada uno lo que necesita. La justicia. Dar a cada uno lo que necesita. La justicia en la salud. La justicia en la distribución de los bienes. La justicia en el sueldo justo. La justicia, dar a cada uno lo que necesita en el momento oportuno. Que tu diestra te enseñe a hacer proezas. Proezas, las proezas sobre todo, hermanos, hermanas. Y claro, en el contexto del Salmo, nosotros lo estamos aplicando a Jesús. En el contexto del Salmo, la proeza es realizar, ganar batallas, además de gobernar bien al pueblo de Dios, realizar, ganar batallas. Hay enemigos, proezas en el arte de la guerra. Pero, hermanos, hermanas, la gran proeza que nuestro Rey de Reyes
ha realizado es nuestra salvación. Es nuestra salvación, nuestra redención. Para eso nos estamos preparando, para celebrar la gran proeza de Dios. La humanidad, la salvación de la humanidad. La salvación de la humanidad. La salvación de la humanidad. Realizar proezas, hermanos y hermanas. La gran proeza de Jesús fue su redención, redimir la humanidad, salvar la humanidad, arrancando la humanidad de las garras del diablo, del mundo y de la carne, arrancar la humanidad de las garras del pecado y de la muerte, para devolvérsela a Dios en un estado puro de santidad, de justicia y de verdad. La gran proeza de Jesús. Hermanos, hermanas, y nuestra gran proeza debe ser conquistar la santidad. Nuestra gran proeza es esta, hermanos, hermanas, conquistar la santidad. Nuestra gran proeza, esa es la gran proeza, eso vale más que conquistar el mundo entero. Piensen en un imperio, el imperio chino, que conquiste el mundo entero, conquiste a toda Europa, toda África, toda Asia, Oceanía, América, el imperio americano, el imperio ruso. Eso, esa conquista de un imperio, de tener el mundo a su disposición, bajo sus pies, eso es nada ante la conquista de la santidad de un ser humano. Esa es la gran proeza nuestra, hermanos y hermanas. Esforcémonos, dediquémonos a conquistar nuestra santidad, venciendo a aquellos que se oponen a esa conquista, el diablo, el mundo, la carne. Fijémonos, hermanos y hermanas, que nuestra gran proeza es espiritual. Es espiritual. Los atletas se afanan por conquistar, superarse a sí mismos, superar a los demás. ¡Qué proeza! ¡Qué proeza! Nuestra gran proeza es conquistarnos a nosotros mismos. Llegar a ese estado sublime de santidad, de paz, de amor. Llegar a ese estado sublime de santidad, de paz, de amor. Llegar a ese estado sublime de santidad, de paz, de amor, de mansedumbre. Lleguemos, hermanos y hermanas, a esa gran proeza de llegar a la santidad. Venciendo al diablo, venciendo al mundo, venciendo a la carne. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar
y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Qué bien, hermanos y hermanas, estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Lunes, jueves, viernes y sábado, media hora de adoración. Martes y miércoles, media hora de reflexión. Hoy martes tenemos nuestra media hora de reflexión, cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Tenemos hoy un texto hermoso, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 5 al 16, el diálogo de Jesús con Nicodemo. El verso 5 dice, bellísimo, ya lo hemos comentado, hace alusión a nuestra espiritualidad. El verso 5 dice: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Texto clave, hermanos y hermanas, en nuestra espiritualidad. Hay que nacer de nuevo. Esto es importantísimo, hermanos y hermanas, en el discipulado, importantísimo en la vida sacramental, en la relación con Dios. Hay que nacer de nuevo. Y tomar esto en el sentido literal del término, realista, real, total, real. Esto no es metáfora, esto no, hay que nacer de nuevo. Pablo lo dice en la primera carta, en la segunda, a los Corintios 5:17. El quien está en Cristo es una nueva criatura, lo antiguo ha pasado, todo es nuevo. No podemos, hermanos y hermanas, 5:17. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación, pasó lo viejo, todo es nuevo. 2 Corintios 5:17, hay que nacer de nuevo. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y Juan, no hemos nacido de sangre, no hemos nacido de deseo de carne, ni de deseo de hombre. Hemos nacido de Dios, adhiriéndonos a la palabra. Hay que nacer de nuevo. Revestirse de Cristo, el hombre nuevo. Hay que nacer del agua, el bautismo, donde se realiza en nosotros, hermanos y hermanas, la plenitud de la Pascua de Cristo.
donde se realiza en nosotros la plenitud de la Pascua de Cristo. Hay un hombre natural, una mujer natural, sin conexión consciente con la trascendencia. Un hombre sometido al pecado, una mujer sometida al pecado, el pecado en su diversidad de manifestaciones, la violencia, el enojo, la ira, la cólera, el odio, la envidia, la lujuria, las malas palabras, la venganza, los celos, la murmuración, la crítica, la calumnia. Eso, todo esto es pecado propio del hombre natural, del hombre viejo. La soberbia, este deseo de grandeza, de poder, de imperio, de ser más que el otro, de estar por encima del otro. Todo esto es expresión del hombre natural, de la mujer natural. Quien está en Cristo es una nueva criatura. El pecado no tiene espacio, no tiene cabida en un ser que ha nacido de nuevo. Y por eso dice Juan que los hijos de Dios no pecan, no pueden pecar. Si el bautismo, con el bautismo se realiza en nosotros, hermanos y hermanas, la plenitud de la redención de Jesús. Redención que nos libra del pecado, que nos libra de la muerte, que nos libera de la iniquidad. Ese hombre viejo, enlodado, ensuciado por el pecado, ese hombre viejo desaparece. En el bautismo se renuncia al diablo, se renuncia al pecado. En el bautismo hay una consagración a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos consagrados a la Santísima Trinidad. Por eso la importancia de este sacramento. Nosotros recomendamos celebrarlo, vivirlo, ir a la parroquia donde fuimos bautizados, hacer una oración profunda. Recomendamos inclusive una noche de vigilia, un día de vigilia, pasar la noche en la oración de Dios. Hagamos eso, celebremos el día de nuestro bautismo, vayamos a la parroquia, hablemos con el párroco, que nos deje amanecer allí en vigilia. Encendamos un velón, signo de luz, la iluminación. Les recomiendo una lectura, hermanos y hermanas, de este gran monje ya fallecido, Tomás Merton. Tiene un libro titulado El Hombre Nuevo. El Hombre Nuevo, y al final, el penúltimo capítulo, habla precisamente del bautismo, de este hombre nuevo que ha nacido de la Pascua. El hombre nuevo, este concepto, hermanos, hermanas, es fundamental, el hombre nuevo. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Y el Espíritu, hermanos, hermanas, es quien nos da la conciencia de nuestra condición de hombres nuevos, de mujeres nuevas. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. El hombre nuevo, hermanos y hermanas, es el hombre consciente de su identidad. La mujer nueva es la mujer consciente de su identidad. El hombre nuevo es el hombre que ha nacido de Dios. No ha nacido de carne, ni de deseo humano, ni de deseo de hombre. Ha nacido de Dios. Y esto tiene una lógica bíblica hermosísima. El primer hombre nace de Dios. La primera mujer nace de Dios.
nace de Dios. De nosotros hemos nacido, ¿verdad?, de la unión de un hombre y una mujer. Ahora, Dios nos adopta, nos comunica su propia vida, y es aquí donde nace el hombre nuevo. Y por eso dice Juan que este hombre nuevo no nace de carne, no nace de sangre, no nace de deseo humano. El hombre nuevo no nace de la unión de un hombre con una mujer. Este el hombre es natural. Este hombre natural es asumido por la gracia y elevado a una condición sobrenatural. Leamos, hermanos, hermanas, este evangelio bellísimo de hoy. Juan 3, del 5 al 16, texto, el versículo bellísimo. Allí aparece el verso 11. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Y es lo que buscamos nosotros, hermanos, hermanas, hablar de la filiación divina a partir de una experiencia, a partir de un encuentro, a partir de un testimonio. Hablar de la filiación divina, hermanos, hermanas, a partir de una experiencia de Dios, a partir de un encuentro transformador. Bien, hermanos, hermanas, una belleza. La Iglesia despliega toda la riqueza de la Biblia, toda la riqueza en los tiempos fuertes. Cuaresma, que prepara Pascua, y Adviento, que prepara la vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y la sobra de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos, hermanas.